independiente de estar tan lejos, de estar en otros países, y muchos tratamos de mejorar nuestros territorios de la misma manera. Y pues también encontrar esta combinación de culturas, ver que independientemente de que estamos en países diferentes, tenemos muchas cosas en común. Si alguien ya pasó por esa circunstancia, nos puede asesorar, nos puede ayudar en muchas maneras, ¿no? Y el hecho también de conocer la cultura, la música, todo lo que tiene cada uno de sus territorios es muy, muy, muy importante, porque eso es lo que nos va abriendo la mente y nos hace ser más conectados entre nosotros como personas y como jóvenes y de un mismo territorio también. Me quedé totalmente sorprendida. Ver esos paisajes tan, tan hermosos, ver estos bosques tan, tan potentes, tan imponentes, tan relevantes, fue totalmente increíble. Lo que más me sorprendió fue cómo la red de jóvenes del Chocó Andino y la misma población, obviamente apoyando, luchan para preservar sus bosques. El aprendizaje que me traigo es que sí es posible generar tejido comunitario. Los jóvenes tienen mucho poder y mucha fuerza, y que esas ideas hay que seguir fortaleciéndolas, y que entre todos y todas podemos construir, digamos, un mundo mejor. O sea, los Andes es sinónimo de biodiversidad, es sinónimo de recursos, ya sea renovables, no renovables, y creo que todos los países tenemos que darle el mismo tratamiento de conservación y de cuidado a nuestra región. Entonces, qué bonito que nos entendamos entre todos y podamos llevar procesos hermanos, procesos iguales, encaminados con el mismo objetivo, hacia la misma meta.